El retiro de la CTS fue aprobado por el Congreso. Estos son los plazos para que accedas a todo tu dinero. La autorización para sacar la CTS se aprobó ayer 2 de mayo en el Congreso, con una gran mayoría. Ahora solo falta que el gobierno diga sí para poder acceder al retiro de la compensación por tiempo de servicio. Con 98 votos a favor, el Congreso dio el visto bueno al documento que permite retirar hasta el 100% de la CTS hasta fin de año. La ley, que va hasta el 31 de diciembre de 2024, incluye varias ideas de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Economía. Estos dos equipos estuvieron presentes en el caso desde el principio del año, tratando de dar luz verde para que la gente pueda disponer de su plata. El jefe del equipo, Pacián Dávila, dijo que, aunque no cubre todos los peruanos, alcanza a unos 4 millones de trabajadores que puedan usar el dinero para ayudar a sus familias en este momento difícil para la economía del país. Ahora, el gobierno tiene que hacer oficial la norma y publicarla en el periódico El Peruano para que entre en vigencia. Tiene un máximo de 15 días hábiles para hacerlo. Luego de eso, según el documento, el mismo gobierno tiene que hacer unas reglas para la ley en máximo 10 días después de que entre en acción. ¿Cuándo puedo retirar mi CTS? Resumiendo los plazos posibles: primero, mandar la ley al gobierno, lo cual se dará el hoy 3 de mayo. Luego de eso, el gobierno puede revisar la ley, para lo cual tiene 15 días hábiles sin contar fines de semana o feriados no laborales, por lo que este proceso podría durar hasta el 20 de mayo. Si el gobierno no dice nada, el Congreso aprueba la ley de nuevo y esto podría darse el 23 de mayo. Después de esto, la ley se publica en el diario El Peruano al siguiente día de la segunda aprobación del proyecto, es decir, el 24 de mayo. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo publica las reglas tomando en cuenta los 10 días hábiles otorgados, por lo que correspondería hasta el 3 de junio. Y finalmente, luego de todo este proceso, estaría todo listo para que puedas acceder al dinero de tu CTS. Recuerda que puedes saber cuál es el monto que retirarás en el video sugerido en la esquina superior derecha. Cabe mencionar que algunos congresistas de distintas bancadas exigieron que el retiro se dé hasta el 2025. Sin embargo, los presidentes de la Comisión de Economía y de la Comisión de Trabajo mencionaron que no estaban de acuerdo con que el plazo se extienda hasta dicho año, por lo que lo propuesto no fue tomado en cuenta. Cabe mencionar que, a diferencia del retiro de las AFP, el dinero de tu CTS puede ser retirado inmediatamente después de la publicación de la normativa de retiro, sin largos plazos o tiempos de espera. El MEF habló del retiro. El ministro de Economía, José Arista, dijo que no deberíamos sacar todo el dinero de la CTS, sino que deberíamos seguir las reglas actuales, según las cuales solo puedes sacar lo que excede a los 4 sueldos.